que ver con lo que ocurrió a las piñas y sin permiso en el ingreso a Varadero. Una locura lo que ocurrió aquí. Tiene que ver con esto que ocurrió alrededor de las 15:45 en el acceso a la ciudad. Una brutal golpiza y cobarde, como siempre, a un empleado municipal. Esto ocurrió, como te decía, 4:45, en horas de la tarde, del día de hoy, por supuesto, cuando dos vehículos intentaban ingresar a la ciudad sin permiso, ante la negativa del empleado, cumpliendo con su tarea y con su función, cuidando, por supuesto, la salud de los que residen allí en la localidad. Tres personas descendieron de a uno de los vehículos y le propinaron esta golpiza. Ahí se puede ver, ¿no?, la brutalidad de estas personas y el brutal ataque. Recuerdo también aquel ataque, recuerda al empleado de seguridad, de ese hombre que ingresaba al departamento y lo toma a golpes de puño a una persona que estaba laburando. Aquí lo mismo, ¿no? Alguien que está trabajando, cuidando la salud de todos los que residen en el lugar, haciendo el control correspondiente, del cual le delegaron, se bajan y lo atacan de esta manera. Esta brutal golpiza se logró registrar y también la chapa patente de uno de los vehículos. La policía comunal y prefectura en conjunto montaron un operativo. La víctima fue trasladada a la clínica para su asistencia y este fin de semana, además, ahora se han reforzado los controles de todos los accesos para que esto no ocurra. Lamentamos, la situación donde una persona haciendo los controles correspondientes en momentos de pandemia y de una alta transmisibilidad del virus en toda la República Argentina, más allá del área metropolitana de Buenos Aires, hay que asistir a estas imágenes. Nuevamente, la irresponsabilidad, la falta de argumentos, la no excusa, el no permiso para circular, y cuando una persona trata de cumplir con su tarea, esto, ¿no? Lo golpean, alguien que quizás lleva horas parado ahí haciendo ese trabajo, cansado, y estas personas abusan encima de que eran tres, ¿no? Tres contra uno. Realmente tremendo. Esto es lo que pasó en Varadero, provincia de Buenos Aires, a las piñas y sin permiso en el ingreso a la localidad.